En definitiva, en el mes de agosto se produce una importante moderación de los precios, continuándose, por tanto, la tendencia de la moderación de los meses anteriores. Estimamos que esta moderación va a continuar en los próximos meses para terminar el año por debajo del 1% y esta moderación, unida también a la esperada moderación de los salarios, pues permitirá que se consolide la, la, las ganancias de competitividad con los efectos consecuentes positivos sobre las exportaciones y la recuperación económica. el los salarios han venido refle, comportándose de una forma moderada, yo creo que es una forma de un son comportamento coherente con la situación de la economía. Creo que es importante que esa moderación se mantenga para perseverar y conservar las ganancias de competitividad que se han conseguido a lo largo de los últimos meses. es importante mantener la posición competitiva frente a los mercados, en los mercados internacionales y también de la producción nacional frente a la producción extranjera. y esa moderación, pues, estaría en coherencia también con la moderación de precios, con lo cual yo creo que estamos en un, en un contexto de estabilidad de precios y moderación de salarios que es necesario para eh, digamos, consolidar la recuperación económica.